Muy bien, bienvenidos todos a esta nueva versión de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Hoy desde Colombia eh, queremos saludarnos a todos. Eh, Hernán Aventaño ya, ya está junto con nosotros, listo para esta conversación. y Le damos la bienvenida a Víctor, a McDonald, a Yolima a Isabel, eh, a Jan, que están conectados ya con nosotros, comprendemos y entendemos que hoy, eh, por un tema coyuntural del calendario del fútbol y de las eliminatorias del Mundial de Fútbol, que capta la atención de muchísima gente más en este tiempo en donde necesitamos recuperar la fe en lo nacional. Eh, que mucha gente esté pendiente del partido que hoy eh, se va a desarrollar entre la selección de fútbol de Colombia y de Chile. Pero eh, nosotros estamos aquí al pie del cañón porque nuestra selección también es eh, parte de nuestro país, pero nosotros tenemos un compromiso con ustedes como comunidad de conocimiento y es... Eh, desarrollar nuestros conversatorios como lo tenemos acordado ya desde hace más de un año. Entonces eh, bienvenidos, eh, gracias Hernán por atender la invitación. Lo pensamos, lo pensamos un segundo y dijimos ¿será que sí? ¿será que no? Y, ¿no? Nada. Nuestra nuestro partido también es eh, eh, el conocimiento. Entonces aquí estamos y vamos a celebrar seguramente los los eh, goles cuando Gianluca que queda encargado de contarnos cómo va el partido eh, cuando hagan un gol la selección colombia no los chilenos nos lo cuentas por favor no claro creo. que sí Carlos <laughs> no, muy bien eh, Hernán Daño gracias por atender esta invitación tú ya eres parte de esta de esta familia de conocimiento eh, Hernán es economista, es el director de Investigaciones Económicas de, de Estudios Económicos de la Federación de Aseguradores de Colombia Fasecolda y él con su generosidad y su conocimiento eh, nos ha acompañado ya en otros conversatorios y hoy, eh, a, desde hace ya unos días, veníamos conversando sobre este tema en el que teníamos una inquietud bastante alta a partir de las realidades duras que nos ha dejado la COVID-19 y cómo eh, desde el, la COVID-19 primero la disfrazó y luego eh, la destapó. Y es eh, todo el tema del descontento social y todo el tema de eh, pandemia, desempleo, crisis económica y... E inestabilidad y crisis institucional. Eh, ¿Por qué escogimos este tema? Por una sencilla razón. Somos conscientes de nuestra responsabilidad en la gestión de riesgos de poder mirar con detenimiento todos los fenómenos que puedan acarrear o generar situaciones de riesgo para nuestras organizaciones. Y cuando uno hace análisis de contexto, siempre tiene que empezar por entender lo político, lo económico y lo social. Y luego, no, sin eh, demeritar los otros aspectos de, del desarrollo de una sociedad, lo, eh, lo tecnológico, eh, lo legal, eh, también tenemos que entender que Todas estas variables son parte de la comprensión que tenemos que tener como gestores de riesgos. Entonces, por eso eh, hablamos de anticipando crisis, un nuevo contrato social. ¿Y por qué hablamos de un nuevo contrato social? No nos estamos metiendo en política. Es que la política se mete con los ciudadanos y cuando uno, eh, como ciudadano, siente que la institucionalidad no responde a los intereses de, y a las necesidades básicas de las organizaciones o de las empresas o de las personas o del ciudadano de a pie, pues tiende a preocuparse. Eh, entonces, por eso, eh, hablando con Hernán, dijimos, hablemos de un nuevo contrato social. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué esta crisis institucional? ¿Por qué esto que que a veces sube y a veces baja en lo que tiene que ver en las relaciones con los distintos estamentos, pero también la sociedad con el Estado y el Estado con todos sus gobernados eh, tienen unas deficiencias en las comunicaciones y en las respuestas y en la satisfacción de las necesidades. Entonces, eh, Hernán, tu saludo y arrancamos nuestra conversación. Muchas gracias, Carlos. Un cordial saludo para los que se encuentran presentes. Y sí, la realidad es que es un tema que, que es muy importante, que gana, eh, le siente importancia y que, y que puede ser eh, fundamental para el desarrollo de los países, sin, eh, sea que se, eh, se asuman eh, la comprensión del problema, o sea que no se suma. En uno u en otro caso va a tener consecuencias y tal vez lo mejor con las crisis, es, en la medida de lo posible, es tratar de anticiparlas, de preverlas, aunque no siempre, no siempre ocurre así. Pero pues la idea es que en este caso se vienen dando diferentes manifestaciones, no de ahorita, no de la, no de la COVID. La COVID, como lo dijo Carlos, puso en evidencia, desnudó una realidad que viene gestándose desde hace mucho rato. Hay quienes dicen, por ejemplo, que en Estados Unidos hay una fractura que se inicia a partir de comienzos de los 70. O sea, habíamos un tiempo largo en este proceso. Lo que pasa es que día a día se va acentuando. Pero en la medida, como suele ocurrir con estos fenómenos que son graduales, el problema es que uno como que se va habituando a ellos y, y va perdiendo la dimensión de los cambios que se están generando. Entonces, esa es como la, la importancia de ver esto y sobre todo, pues, para el entorno social y para el entorno empresarial, pues, me parece que es un tema clave eh, que el país debería estar discutiendo más a fondo, que todos los países deberían estar discutiendo más a fondo y que por ahora... Está, digamos, como en los campos de la intelectualidad a nivel global y eventualmente en algunos pocos políticos avesados que han empezado a mirar esto como un riesgo grande para las sociedades. Entonces, por eso, pues resulta muy oportuno traerlo a estos magníficos conversatorios que organiza Carlos y su. con sus, con sus colegas de la, de la empresa eh, que nos está convocando hoy. Eh, Hernán. Eh... Esto no es de Colombia, esto es del mundo. Esto es que eh, la historia de la humanidad ha tenido las grandes transformaciones que vienen desde la antigüedad y que la evolución del, del género humano, más que de la raza, la evolución del género humano y el ánimo de la sociedad como estructura básica, el concepto de familia... El concepto de persona, el concepto de sociedad ha cambiado. Y cuando hablamos de contrato social, eso suena un poquitito como, como extraño, porque dice, ah, eso es asunto de sociólogos, no, eso es asunto de, de, de gente, de políticos, pero en realidad el contrato social nos toca a todos. Eh, hay una concepción, por así llamarlo, que nos trae una historia y un continuo en el comportamiento de los seres humanos. Esto es las sociedades teocéntricas, que son las sociedades antiguas, en donde hasta la Edad Media y llegando hasta el siglo XIII, XIV, finales del siglo XV, eh, diríamos, en la Edad Media se acentuó bastante donde la religión, en, al menos en Occidente, la religión con el tema del pecado y el temor al pecado y el temor al castigo eh, había convertido eso en el elemento cohesionador de la sociedad. Una vez que aparece eh, el nuevo humanismo en donde ya no es la sociedad y Dios y el pecado, sino el hombre y sus capacidades, luego en, llegan los eh, regímenes absolutistas. Eh, Caen los absolutismos en el siglo XVIII y cuando caen los absolutismos empiezan las, los estados republicanos en donde el reemplazo de la ley divina por la ley humana se convierte en el, el diálogo entre el ser humano y la sociedad y el estado y la ley se convierte como en el elemento cohesionador, pues eso nos trajo hasta hace poquito, pero en realidad ya la ley no alcanza. Las constituciones, por muy estructuradas que están, eh, no, no alcanzan a, a derramar todo ese beneficio a la sociedad y entonces ni la Biblia, ni el pecado, ni la ley, ni las constituciones hoy eh, están alcanzando la regulación de esas relaciones entre el ciudadano y el Estado. De eso podría, y es mi pregunta, ¿De eso podría derivar el temor a que el estado social de derecho que tenemos hoy se vea modificado? Eh, sí, yo diría que, pues lo, que estás, lo que estás planteando es básicamente eh, una realidad y es que esto que se denomina el contrato social, que es un concepto moderno pero, pero es que, que se puede rastrear en cualquier sociedad anterior. Es, es mutable, va cambiando a medida que cambia la sociedad. En la medida en que cambia la sociedad, cambian las, las instituciones. Hay una, hay una escritora, una economista, eh, ella es egipcia, pero vive eh, en, eh, en eh, Inglaterra y es directora del London School of Economics. Eh, dice eh, en un libro que sacó recientemente y que está causando mucho impacto en los medios eh, anglosajones. Dice, eh, dice lo siguiente, permítame un momento, le leo esto, dice, eh, los últimos años han visto las secuelas económicas de la crisis financiera del 2008, políticas cada vez más divisivas, protestas ambientales y la pandemia del coronavirus. Los periodos de gran inestabilidad pueden resultar en un reordenamiento radical de nuestras sociedades. O sea, ese es un riesgo real, es un riesgo que, que está detectado. Pero cuando una sociedad, eh, digamos, se, se puede amoldar gradualmente a un proceso y hace los ajustes que son necesarios, puede que haya cambios cualitativos, pero no necesariamente tiene que cambiar el, 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 dar la vuelta y hacer una revolución. Digamos, esto no significa una revolución. Por ejemplo, en el capitalismo hemos visto unos saltos que desde el punto de vista de la historia misma del capitalismo son enormes, son cambios radicales pero no necesariamente es abandonar el capitalismo. Pues tomemos eh, la, política, la política social. En eh, Bismarck, a finales del siglo XIX, creó el primer, el primer régimen de pensiones y el primer sistema de, de protección de, de, de seguridad en el trabajo. sí Y lo creó... Por, como respuesta a unas presiones políticas muy fuertes que había los movimientos socialistas estaban ganando estaban ganando muchos espacios estaban alborotando la, 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 la población y lo que hizo bismarck fue cortar por lozano dando una, un remedio que eh, aparentemente era, era era un embeleco por llamarlo de alguna manera, porque por ejemplo puso que las pensiones eran para personas mayores de 65 años, en una época en la cual llegar a 65 años era casi que un milagro, ¿no? Porque la, la esperanza de vida era muy inferior. Claro. Pero bueno, eso, eso le sirvió para, para manejar la sociedad, el, 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 todo el, el, el problema de, de, de protesta, el problema de malestar social que había en ese momento. Y, pero significó desde el punto de vista cualitativo un avance significativo que luego fue modelo para, los, para los, la implantación de los sistemas de protección social en las economías como el Reino Unido y eh, Estados Unidos a partir de la Gran Depresión y a partir de la, de la, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces... El tema es en qué momento se los cambios. Si nosotros miramos hacia atrás, pues para nosotros es muy normal hoy hablar del sistema pensional, pero ubíquese uno en estas épocas, ubiquémonos en 1930 en el Reino Unido y en, y en, y en, y en Inglaterra, ¿no? en, el, en Estados Unidos, no existía el sistema pensional. Entonces, cuando se creó eso, pues es un salto muy grande que no rompió con el capitalismo, sino que lo, lo transformó, lo, le dio unas modificaciones, le dio unas características muy particulares con las cuales siguió funcionando de ahí en adelante. ¿Qué fue lo que hizo? Un ajuste en el contrato social para poder seguir funcionando. Pero como lo decía eh, Chafik en el, el, el texto ese que leí, lo que pasa es que si no, si no se percatan las sociedades de eso, sí puede dar lugar a saltos, a saltos muy grandes. Quizás más adelante volvamos sobre el tema porque uno de los efectos que esto tiene es la generación de fuerzas políticas o el resurgimiento de fuerzas políticas que se creían controladas en sociedades que se consideran que, que cada vez son más racionales. Bueno, entonces empecemos por, por hablar sobre el concepto y el origen de este tema del contrato social. Sí, el contrato social, ese, eh, hay múltiples de, definiciones, pero en términos escuetos es... Es una, un acuerdo implícito entre la sociedad y el Estado para, acord, para tener unas reglas de juego con, con base en las cuales se va a jugar. A mí me gusta una, una, mucho una definición que da la, la OIT en un documento que habla justamente sobre, sobre el nuevo contrato social, porque está, está planteando ese, ese, esa discusión hace un par de años, unos tres años, y dice lo siguiente. Si bien este, este concepto varía de acuerdo con cada país y con el transcurso del tiempo, un contrato social se puede entender como un acuerdo implícito que define la relación entre el gobierno y los ciudadanos, entre la mano de obra y el capital entre los diferentes grupos de la población. En esencia, un contrato social refleja una comprensión común sobre cómo distribuir el poder y los recursos para lograr la justicia social. Es decir, tiene una dimensión política muy importante, que es cuál va a ser el, el papel del, del Estado, cuál va a ser el sistema. De, de, de votación, cuáles van a ser los derechos y las obligaciones que adquiere cada persona, porque es que aquí en un contrato siempre hay derechos y obligaciones. Entonces, el, el ¿cuál es, en este caso, pongamos en términos muy generales, ¿cuál es el derecho que, que, o cuáles son las obligaciones que tenemos como ciudadanos? Pues cumplir las leyes, por ejemplo, participar en los procesos electorales. Eh, a, 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 a pagar impuestos porque el Estado tiene que financiarse. Entonces, eso es parte de, la, de las obligaciones. ¿Y a qué tenemos derecho? Pues tenemos derecho a que el Estado nos provea de una serie de bienes públicos en primera instancia y esos bienes públicos son fundamentales para poder funcionar como sociedad. Eh, es una, eh, por ejemplo, la, la infraestructura, la justicia, la defensa, eh, la, 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 en general la seguridad. Muchos otros, muchos otros bienes públicos. A mí se me ocurre pensar que en cierta medida el contrato social actúa, en eh, mejor, la sociedad actúa como una especie de seguro en el cual hay, hay una mutualidad y es una mutualidad en la cual nos, nos todos compartimos un riesgo, pagamos una prima, una prima que es... Lo que pagamos como impuesto, lo que estamos dando, y esperamos a cambio recibir un beneficio que nos permita mitigar cierto tipo de riesgos, nos permita mitigar, digamos, además de estos derechos y obligaciones generales que están allá de la provisión de bienes públicos que no podría uno tener de manera individual, le permita a uno mitigar riesgos como los, los relacionados con la salud, con el envejecimiento, con la educación, etcétera. Que, que le permitan a uno habilitarse adecuadamente para el trabajo, etcétera todo ese tipo de cosas están, están presentes en ese concepto cuando surge el contrato social pues es muy, desde el punto, de, lo decíamos hace un rato que es, una, es un concepto moderno pero es un concepto moderno en el sentido de que pues, el concepto como tal lo creó Rousseau en, en una obra que se llama pues el contrato social pero antes de él, los filósofos hablaron de eso otros filósofos como eh, Love, eh, Locke, eh, Locke Hobbes Oh. Eh, en el siglo un siglo antes eh, cuando hablaban del Leviatán cuando hablaban del, del, del el, el hombre como como lobo del hombre o de, y mucho más atrás si uno encuentra en Platón de pronto algunas algunos elementos de lo que de lo que posteriormente se llamó el contrato social sin embargo como acuerdo implícito pues casi que existe en cualquier sociedad donde exista una jerarquía porque es un poco el principio que, de lo que plantea, por ejemplo, Rousseau, el, el, estado, el estado de naturaleza, en el, en el estado de naturaleza, el ser humano quiere hacer valer sus derechos siempre, y sus derechos, no importa que se crucen con los demás, pues los, los pasará por encima, ubiquémonos en una sociedad muy primitiva, y la única forma de lograr una convivencia y lograr aunar esfuerzos para poder... Eh, salir adelante en, 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 en la supervivencia misma implica el tener que aliarse con otras, con otros con otros seres de la, misma, de la misma raza y el tener que aliarse implica ceder derechos implica ceder y pues va ganando implícitamente va ganando terreno este, este principio de que mis derechos van hasta el momento en el, cual, en el cual se entrometen con los derechos de los demás entonces tenemos que ceder de parte y parte un poco ceder nuestra, nuestra soberanía individual, para poder obtener estos beneficios. Entonces, en ese, en ese sentido, pues lo que uno encuentra es que pues, los romanos, eh, los persas, eh, las sociedades chinas antiguas, en todas ellas había un contrato social implícito. No se hablaba hablaban esos conceptos, no se hablaba de, no, no existía ese concepto, pero de hecho existía algo que podíamos llamar ese contrato social. El hombre se las arregló para poder convivir, para poder obtener esa, de esa mutualidad, obtener unos beneficios que permitieron que la sociedad misma progresara a lo largo, a lo largo del tiempo. Y, y lo que hemos tenido es cómo ha venido evolucionando. Tú hablas ahora de las, de, de las sociedades teocráticas. En esas sociedades teocráticas, pues había, una, había como un contrato implícito. Ese contrato implícito decía, era que en la sociedad el rey o el emperador era, era hijo de Dios o tenía el contacto con Dios y eran descendientes divinos, en el caso de los egipcios, etc. Y la sociedad convivía con eso. La sociedad convivía con ese, con ese tipo de cosas y los señores eh, pues hacían, hacían eh, honores al, al rey, etc. La iglesia tenía unos papeles fundamentales, en, en, cierta, en ciertas culturas tuvo eh, un papel también importante que jugar y eso fue evolucionando y fue cambiando hasta tener ya unos conceptos más modernos como los conceptos de la constitución, que hay personas que dicen que hablar de contratos sociales es una... Es una, una creación que no tiene mucho sentido porque para eso está la constitución. Sí, no, porque la constitución no existió en las primeras sociedades que, 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 que tenían jerarquías. Eso es, eso es un invento también relativamente moderno. Pero digamos que en términos generales, grosso modo, es como, como eso, casi que, que uno podría decir que desde que aparecen las jerarquías aparece necesariamente eh, un contrato social. Yo, yo recuerdo de muy niño eh, que eh, mi padre, que trabajaba. Eh, en, el, en el sector de educación, eh, como maestro tenía eh, derecho al seguro social. Y nosotros, que éramos todo un grupo familiar, eh, no teníamos derecho a ninguna asistencia social, porque el único que tenía derecho a eso era el empleado, ¿cierto? Y el patrono, que ni siquiera se llamaba empleador, sino patrono, tenía sí. un número patronal en el seguro social. Eh, y luego eso, lo que tú dices, claro, o sea, no hay revoluciones, simplemente hay evolución del proceso cap de capital para poder repartir mejor los beneficios. Y entonces ese privilegio que antes tenía solamente el, el empleado, el trabajador, eh, luego se extendió a través de una reforma en la seguridad social eh, para los que tienen menos de 30 años. Eh, así funcionaba la, la, la seguridad social en Colombia y en muchos países de América Latina. Todavía se conserva en algunos países de América Latina esa, esa estructura. Y eh, eso fue cambiando hasta que se volvió extensivo el grupo familiar. Eso es lo que llamamos estado de bienestar. Bueno, el, el, el nombre específico de estado de bienestar es otro invento relativamente reciente. El estado de bienestar... Eh, podríamos decir que surge de eh, dos episodios muy críticos de la historia que son la Gran Depresión y la eh, y la Segunda Guerra Mundial, eh, porque en la Gran Depresión, en la, en la Gran Depresión, por ejemplo, en Inglaterra, pues surge todo el esquema de seguridad social. Eh, Beveridge crea un, hace unos informes a partir de los cuales nace el sistema pensional, eh, nace el sistema de protección en el trabajo, etcétera. Entonces pero el, hay, hay quienes tratan de diferenciar el, el, el estado de bienestar del contrato, del contrato social porque ven que el contrato social es algo más amplio. En el estado de bienestar es el Estado el que busca proteger a las familias o a los, a los, a los ciudadanos de unos riesgos específicos que están muy asociados con el trabajo, la salud y la educación. Y, en el, en el, y, y básicamente la relación de Estado el Estado como proveedor de ese tipo de, 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 de protecciones. Cuando se habla del contrato social, el contrato social le da cabida también a formas de arreglo diferentes en las cuales el mismo sector privado puede participar o el mismo sector privado puede solucionar parte de los problemas que, que, que van surgiendo y, 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 y de mitigación de los riesgos. Por ejemplo, cuando se crea una cooperativa, una cooperativa de orden, de orden privado pero está creada con un objetivo particular de, para obtener un beneficio para sus afiliados, por ejemplo, una cooperativa de educación, una cooperativa de salud, una cooperativa de cualquier de cualquier campo, lo que está haciendo es en cierta medida complementar las funciones de lo que puede hacer el Estado. Entonces, el Estado de bienestar yo diría que es una forma del contrato social o incluso puede ser visto como una parte del contrato social, pero pues digamos que el el, el concepto de contrato social es un poco, un poco, un poco, un poco más amplio. Más, más extenso. Más Exactamente. Extenso. Ni, te, ni, ni podría decirse que la, lo que acabas de decir, la constitución sería, tampoco es un contrato social porque finalmente es simplemente un arreglo de leyes que le dan marco a una relación entre el Estado y sus ciudadanos, pero no alcanza a, a tener todo el marco general de lo que sería eh, el, el contrato social, tengo entendido entonces. Correcto, porque hay personas que tratan de identificarlos, pero pues lo que pasa es que la constitución, eh, depende uno de qué país está hablando, la constitución ¿Eh? es, una, es, una, es un documento, como tú lo dices, la ley de leyes, que establece un, el paraguas grande sobre el cual se van a cobijar toda la sociedad, ¿sí? Pero ese paraguas grande puede estar expresado en unas pocas palabras, o puede estar expresado en miles de páginas. Sé, eh, por algo que me llamaba la atención hace unos días, que la constitución más extensa del mundo la tiene India. Si la, si la, si la constitución nuestra es grande... Son claro. 300, 400, 400 artículos, pues la, la, no me imagino cuántas, cuántos artículos tendrá la constitución de la India. Entonces, una constitución como la de Estados Unidos no es tan, tan detallista, tan, tan, no cae en la minucia, sino que da unas pautas generales, unas pautas generales y deja todo a partir de allí para el desarrollo de leyes y el desarrollo de eh, interpretaciones de las leyes por parte de, de la rama jurisdiccional. Para que, para, que, para que sea operativa. Pero digamos que eh, el hecho de que, de que eh, una comunidad, qué sé yo, una comunidad indígena de las que tenemos en el Cauca, eh, ellos internamente tienen un, un, un contrato social en el cual ellos se, se, se proveen de una serie de elementos para los cuales teóricamente no necesitarían de la constitución. ¿Sí? El Estado de todos modos los protege porque es parte, parte de, la, de la nación, porque son part, parte de, la, de nuestra colectividad social y, y, la, y, la, y la, las leyes que se establecen en el país pues, rigen para toda la población que vive en el país. Pero la, la constitución puede incorporar o puede no incorporar elementos de ese contrato social. Por principio, así sea muy pequeñita, la, la, la constitución inter, in, incluye algo de ese, de ese contrato social. Supongo yo que en la medida en que una constitución como la de Colombia, que es tan detallista en muchas cosas. Pues, por ejemplo, el régimen pensional está incluido. En, la, en la, la constitución de Estados Unidos no creo que el régimen pensional haga parte de la constitución, ¿sí? Pero sí hace parte de un contrato social. En Estados Unidos también opera un, un régimen pensional, pero no está necesariamente en la constitución. Entonces, puede trazarse la línea general de que el Estado, prove, el Estado proveerá determinado tipo de cosas, pero no, 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 no es necesario, no necesario caer en los detalles. Entonces, de nuevo, caemos en algo como el, al estilo de lo del Estado de Bienestar. Puede o no puede ser, eh, pues puede o no puede ser equivalente al contrato social, pero también puede ser simplemente como el, el, el paraguas general, el que, traza, el que traza las líneas generales de, de cuáles deben ser las características del contrato social, porque obviamente sí es diferente la constitución de Estados Unidos a la constitución de, qué sé yo, de Cuba, que Cuba también tiene constitución, pero el, Estado, el papel del Estado es diferente y entonces eso traza traza matices y diferencias entre los contratos sociales, pero no todos los elementos del contrato social están in y tienen que estar in y incorporados en la constitución. Y en, en República Dominicana es, es igual, por ejemplo, en, ahora que estamos tan cerca de, de, de Perú con, con toda esta situación que están viviendo ellos, estas y subidas y bajadas eh, también eh, tienen una estructura de, de, de constitución. Que, si bien es muy interesante, nos lo explicaba eh, en un anterior conversatorio eh, Jorge Gelosa, que ellos han tenido, eh, han confeccionado en 200 años, han tenido 13 constituciones, ¿eso? Sí, sí, yo asistí a esa a la conferencia Súper inédita. Bueno, eh, listo. Ya tenemos una clara definición entre el contrato social, constitución y, y estado de bienestar. ¿Qué pasa? Estamos viendo. Un, un descontento frente a ese contrato social yo como si esto no es meterse en política yo eh, recuerdo mucho los discursos de el fallecido eh, político colombiano Álvaro Gómez Hurtado que hablaba sobre el acuerdo por lo fundamental el, ese era su caballito de batalla el acuerdo por lo fundamental eh, estamos hablando hoy de, tenemos que volvernos a, a mirar y revisarnos, porque hay mucho descontento. Sí, eh, pues yo creo que eh, para, para empezar hay que entender cómo cuáles son los elementos que conforman ese, ese mm. contrato social, ¿no? Y ese contrato social pues abarca eh, pues las mismas instituciones. De, de, del Estado, la misma, el mismo régimen político en el cual estamos supeditados, pero desde el punto de vista de los riesgos, que era lo que, lo que queríamos enfatizar, claro. yo iría y hablaría un, un poco de qué es lo que, de qué es lo que, los, lo que la gente espera de, de un contrato social, porque en cierta medida lo, la lectura que se está haciendo de, de, la, de los problemas que tienen contratos sociales como que el Estado no está cumpliendo uh -huh. con aquello que, que, que le que les está prometiendo a la gente en el contrato social. Eh, para decirlo en otros términos, el capitalismo le está fallando a la gente con respecto a lo que la gente aspira a tener. Y quisiera, ahora que ven que, que, que el caso, por acá tenía abierto ahorita una, hace poco una una publicación de, de, la, de, de Ipsos a nivel internacional. Ipsos tiene un índice que se llama el, el índice del sistema fracturado. Ese índice del sistema fracturado hace referencia o busca medir cuál es la, el nivel de satisfacción de las necesidades sociales y ambientales de los ciudadanos con respecto a lo que el Estado les está proveyendo y también con respecto a, a, la, a la corrupción. Ese índice, en ese índice Colombia apenas ingresó. Es un, es un índice que está, está conformado apenas, lo, lo esas encuestas las hacen en 25 países. Y ese índice del sistema fracturado, eh, publicado, como lo digo, Colombia apenas fue incorporado en la última encuesta, Colombia ocupa el primer lugar. Es decir, desde el punto de vista de la percepción de los colombianos, Colombia tiene un sistema fracturado. Entonces, ¿qué está manifestando? Está manifestando una inconformidad de las personas con respecto a lo que el Estado le está dando, a lo que el, el contrato social le está dando. Entonces, por ejemplo... Eh, uno de los temas que tiene, que tiene la, 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 la encuesta es la economía, un, un punto es, la economía de mi país está amañada para favorecer a los ricos y poderosos. Los partidos tradicionales y los políticos no se preocupan de personas como yo. Para que se arregle el país necesitamos un líder fuerte que se salte las reglas. Entonces, esto es impresionante porque empieza a mirar que se pues, aparece Colombia en primer lugar, en segundo lugar aparece Brasil, tercero eh, Brasil, eh, segundo, Perú, tercero Brasil, cuarto Chile y luego aparece Sudáfrica. En, en el último, el país, el país con menos fractura, un sistema menos fracturado en esta visión es Suecia, que aparece eh, allá, eh, como en el puesto 25. Entonces... Esto está mostrando que, que, la, que, las, que lo que hay en, en general en, en, el, en, el, en el mundo es una sensación de, de, de inconformidad porque no le están cumpliendo, el, el Estado no está cumpliendo con parte de lo que está previsto en el contrato social. Y miremos rápidamente desde el punto de vista de las personas y las personas en su vida económica y frente a esos riesgos que enfrenta uno como persona, ¿qué es lo que esperaría del Estado? Uno como trabajador, ¿qué esperaría? Tener un acceso al trabajo tener unos beneficios desde el punto de vista que, que tenga unas vacaciones, que tenga eh, los descansos los fines de semana, que tenga calidad de trabajo desde el punto de vista que tenga seguridad eh, laboral, que tenga entrenamiento, que tenga la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, es decir, de hacer una proyección profesional, que tenga una compensación adecuada que son los ingresos. Entonces, si uno mira dónde puede estar fallando el, el contrato social en esa materia, pues vemos que está fallando mucho. Si miramos nomás Colombia, tenemos eh, un 60% de, de informalidad. Significa que esas personas están por fuera de muchos de los beneficios que estamos mencionando. No tienen un contrato de estabilidad de, de, en el trabajo, no tienen forma de hacer una progresión profe profesional, no tienen con, eh, un derecho a unas vacaciones remuneradas, no tienen acceso a los sistemas de salud, etc. Luego está el papel de, de las personas como consumidores. Uno como consumidor, ¿qué es lo que espera? Pues que la, que la sociedad le ofrezca eh, acceso y disponibilidad de bienes a precios razonables, que haya buena calidad, eh, etc. Eso en Colombia más o menos lo tenemos, pero si uno mira una sociedad como Venezuela, vemos que claramente ahí no se está cumpliendo ese contrato social. Ahí está la gente, la gente pelea para poder, mejor dicho, sufre para poder encontrar. Los, los, los bienes básicos que necesita. Luego hay otro papel de, la, de, los, de los individuos que es el papel de ahorradores y, y tiene, guarda, guarda relación con que las personas puedan tener de la disponibilidad de instrumentos para poder hacer un ahorro que sea seguro, que sea eh, protegido y que le permita llegar a, a, a su etapa de vejez con una protección, con una protección adecuada, es decir, que tenga en cierta medida una, eh, una garantía de buena calidad de vida durante la vejez. Si miramos lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo, es que allí están fallando los sistemas de pensiones, están fallando a nivel global. No solamente es en Colombia la discusión, sino que a nivel global están fallando. Y eh, pues estos son, son elementos que, que terminan afectando, afectando al, al ser humano y generando esas situaciones de inconformidad, esa, esa insatisfacción como que... No estoy encontrando lo que, lo que el Estado me promete como, como ciudadano, que eso, esto que son los temas que más cerquita me tocan, porque obviamente esto tiene unas consecuencias, el hecho de que, de que la gente no tenga ese tipo de, de beneficios y sobre ellas podemos volver ahora. Pero lo esencial es que el contrato social tiene que tener eso, lo que estoy diciendo, esos derechos y las obligaciones, pero cuando me fallan mis derechos, empiezo yo a dudar un poco sobre cómo está actuando ese contrato social. Y entonces, eh, cuando aparecen mediciones como esta de Ipsos, del sistema fracturado, lo que hace es mostrarnos una realidad que ya se veía venir y se, se sabía que lo que había en el fondo no era una cosa que yo estaba percibiendo, sino que es una cosa que en general en la sociedad se está percibiendo. El, el Estado y los gobernantes son dos conceptos que aunque están unidos, no, no son nuestra materia hoy. Eh, independientemente del tipo de gobierno que tenga eh, el Estado como Estado, es una estructura, y independientemente del nombre de quienes sean los eh, que ocupen el, el Ejecutivo o el Legislativo o la rama judicial, y si haya separación de poderes o no, eh, finalmente no estamos hablando de gobierno, sino estamos hablando de Estado. Hago la claridad porque... Eh, eh, se puede prestar a malas interpretaciones. O sea, independientemente del gobierno que asista en Perú, en República Dominicana, en México, en Colombia, en cualquier parte, el gobierno es quien ocupa, pero finalmente el Estado es la estructura que debe responder. Entonces, eh, Hernán, hay, tú lo acabas de decir, te, hay diferentes roles. Pero esos diferentes roles están empezando a resquebrajarse. O sea, la capacidad de responder se está viendo minada por quienes no administran bien los recursos, que eso es un tema de gobierno que no vamos a tocar, eh, la corrupción y este tipo de otras cosas, y por la operatividad del Estado como Estado, ¿cierto? que es lo que sí hoy nos es está ocupando. ¿Cómo opera el Estado? Entonces, eh, planteamos en la conversación que eh, cuáles son entonces esos, esos efectos que hacen que el contrato social sea hoy un tema de debate en, en todo el mundo. Sí, así como, como lo estás planteando, pues digamos que habría dos, dos líneas, ¿no? Una línea es la de eh, problemas de ejecución de políticas públicas por parte de un Estado y otro es eh, los cambios que se van gestando en la sociedad, en la economía, en la forma de organización y a los cuales el Estado se va rezagando, digamos, va, la institucionalidad para responder a los riesgos que van surgiendo se va rezagando. Sobre lo primero, porque voy a, me acuerdo en este momento de una escritora norteamericana que tiene un libro que llama algo así como El fin del sueño americano, en el, en la, en el cual comenta cómo uno de los factores que, que, esto, que ha alimentado la, informa, la inconformidad en Estados Unidos es la toma de medidas durante la crisis del, hipotecaria que antecedió la crisis financiera mundial de 2008-2009, lo que conocemos como la crisis de las hipotecas subprime, en el cual eh, las personas tenían en, en, en cierta época en Estados Unidos derecho a una asesoría jurídica relacionada con la atención de las dificultades que surgieran en torno a, a sus viviendas y a los, a los derechos de propiedad, etcétera. Por alguna razón esa, esa institución fue desmontada y justo vino la crisis hipotecaria y las personas no tenían a quién acudir para, para orientar sus, sus pleitos para que los asesoraran y además su, 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 el valor de la vivienda se vino al piso luego y su patrimonio se, 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 se fracturó se quebró eh, muchos perdieron el empleo porque pues vino una, una crisis ya toda una crisis económica en sentido completo. Entonces, ese es un tipo de medidas en las cuales son como consecuencia de medidas erradas en las cuales falla el Estado al no tener, al no tener las previsiones adecuadas eh, o no medir adecuadamente los efectos que puede tener esto sobre sobre el bienestar de la sociedad. Y aquí fue una cosa impor, impresionante lo que, lo que ocurrió. Hay otras cosas que surgen como consecuencia de la evolución misma de la sociedad, la evolución misma, de la, por ejemplo, la tecnología. Una de las cosas que está ocurriendo con el mercado de trabajo a nivel global tiene en buena parte que ver con el desarrollo, con la, con la revolución tecnológica que estamos viviendo. Y, y aquí también hay, varios, hay varias líneas de desarrollo. Por un lado, eh, el, el tema de las comunicaciones, el tema del desarrollo de los, de los contenedores en, en, en el sistema de transporte marítimo, eh, la revolución de Internet, permitieron esa consolidación de la globalización que vivimos en las últimas décadas y que llevaron a que las empresas pudieran trasla partir su cadena, su cadena de producción en eslabones que estaban en diferentes partes del mundo y luego irlas articulando. Es lo que se conoce como las cadenas globales de valor. ¿Y eso qué, qué, qué consecuencias tuvo sobre el trabajo? Pues que muchos trabajos eh, que se hacían antes en países como Estados Unidos se fueron a, a, otras, a, otras, a otras latitudes, se fueron a las, a las economías eh, de menor desarrollo. Eh, lo tenemos claro con el caso de China, es lo que se conoció como el, offshore, el offshoring. Esto obviamente generó malestar, acabó, arrasó con pueblos. Por, por ahí tengo, eh, hay un libro que se llama Hillbilly. Eh, es, sobre el cual hicieron incluso una película, en mi, en mi canal de YouTube tengo un comentario sobre ese libro, valga la, la, la publicidad, y ahí muestra cómo hay poblados en los cuales las empresas cerraron y acabaron con montones de, de, de empleos, por ejemplo todo lo que se conoce como el cinturón, el cinturón del acero, el cinturón de hierro en Estados Unidos. Eh, son miles de pueblos, muchos pueblos que quedaron en, en, prácticamente en la ruina. Gente que empezó a generar insatisfacción, a, a volver a quedarse insatisfecha con lo que con lo que estaba ocurriendo. Eh, eh, y luego hay otra otra línea de desarrollo en este tema del trabajo, que es el de el de la robotización del trabajo. Y es lo que está ocurriendo y los temores que hay hoy en día como eh, la modernización de los, el desarrollo de, de la inteligencia artificial mediante la creación de algoritmos mediante la creación de los robots está desplazando mano de obra y está generando varios efectos pues por un lado que eh, muchos trabajos los están haciendo ya eh, robots y entonces las personas quedan desempleadas pero además que se está contratando la gente que está muy bien capacitada está siendo muy bien demandada, muy bien remunerada. Y la gente que formaba la gran masa de la clase media y que no pudo obtener unas capacitaciones para, para pegarse a esa, a esa cúpula de arriba, entonces está teniendo que descender. Se está dando un fenómeno justamente de movilidad social descendente, que lo que tradicionalmente uno espera en cualquier sociedad es que haya una movilidad social ascendente. Recordemos que la educación es una herramienta para, para ir moviéndose hacia, hacia, hacia adelante en la escala en la escala hacia arriba. Aquí lo que está ocurriendo es que está yendo hacia abajo, entonces está, se está pauperizando el trabajo en cierta medida, para utilizar un término eh, de otras épocas, y se generó lo que se denomina una polarización laboral. Es decir, un una especie de conflicto no abierto entre una cúpula laboral muy, muy bien formada, muy bien remunerada y una masa de clase media que le tocó bajarse de sus ingresos, irse a trabajar en actividades menos productivas, con menores remuneraciones, con ingresos que ya no le alcanzan para lo que tiene para las necesidades que tiene. Entonces todo esto alimenta eh, los procesos de malestar social y eso está dando a nivel de muchos países, lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en, cu en cualquier, en cualquier re región del mundo. Entonces, ese es un, un elemento que nos ilustra cómo se va gestando ese malestar y cómo, eh, qué consecuencias va teniendo sobre la sociedad. Me, hablábamos en los previos eh, que en el tema de estallido social, tú tienes por ahí unas estadísticas de, de manifestaciones en lo que ha corrido de... de del último año. Eh, es bueno que lo traigamos a colación porque, porque a veces creemos que nosotros somos, los, so, somos las las BD del tema y que somos los sí. únicos que tenemos el problema y resulta que es más generalizado de lo que pensábamos. Sí, es correcto. Esto es una base de, de, de la Universidad de Harvard y está referenciado en un documento de la OSD de este año. Eh, los datos están hasta el año 2019, es decir, hasta el año prepandemia. Ajá, imagínense. Eh, la, en, durante la pandemia, durante el 2020, muchas sociedades bajaron ese ritmo porque le tocó a la gente en, en cuarentenarse, la gente misma tenía temor de contagio. Aquí ya se cansó la gente de, de, de tenerle de temor al contagio y no importa, salen a protestar. Pero las cifras a mí me impresionaron porque en promedio, sobre todo que siempre ha habido, eh, esa serie esta serie está del año 1991 y en el año 1991... Este, esta base de datos tiene 433 eh, episodios de protestas en el mundo. Y este, ese promedio que se mantenía por ahí alrededor de esa cifra se empezó a crecer a partir de la crisis financiera del 2008-2009, en buena parte porque, como lo, comenta, como lo estamos comentando, pues una de las consecuencias de esa crisis fue que muchísimos ciudadanos de Estados Unidos y de Europa quedaron en la, en la, en la miseria como consecuencia de la quiebra de sus, de sus patrimonios, la pérdida de valor de las viviendas, la quiebra de los fondos de pensiones, etc todo ese tipo de cosas llevaron a eso entonces el año, el año pasado, el año 2019 hubo 866 movimientos de protesta marchas de protesta identificadas y lo sorprendente de esto es que la mayor parte de ellas el 32% ocurrieron en Europa en Europa Claro, nosotros nos acordamos de los chalecos amarillos, pero no nos acordamos de otras cosas y, no, y quizás no tuvieron tanta resonancia, pero por ejemplo con el Brexit hubo protestas. Es decir, hay muchas protestas en Europa con el tema ambiental, que es otro factor que está alimentando la inconformidad, sobre todo en, lo, en la juventud. Está sintiendo y viendo los efectos eh, del cambio climático y cada vez hay más estudios que están demostrando que sí hay un problema allí de fondo y entonces esto está llevando a muchas marchas. Y América Latina, América, digamos, aquí contabilizan a América sin Estados Unidos, ojo, porque en estas cifras que acabo de dar no está Estados Unidos, no sé por qué razón, es lo mismo la Universidad Harvard, pero no tiene a Estados Unidos ahí, pero América sin Estados Unidos, es decir, América Latina más Canadá debe ser eh, representan apenas el 17%. Entonces, nosotros que eh, pues lo que tú decías, pensamos a veces que como hemos visto las marchas este año pensamos que somos el peor país del mundo porque la gente está protestando porque los medios y, y lo, lo que es cómico es cómo los medios internacionales reaccionan frente al proceso, ¿no? La reacción contra Colombia en los medios internacionales fue violenta, fue desinformada muchas veces, pero nos hacía ver como como una cosa horrible y ocurre que eh, pues es un fenómeno que es global es un fenómeno global porque es que la inconformidad es global ahí viene un problema un problema fundamental y es si nosotros entendemos qué que es lo que está qué es lo que está ocurriendo y qué o no está ocurriendo y me viene a la cabeza lo que plantea Jared Diamond en, en su último libro en el libro de crisis en el cual dice que las crisis, eh, las crisis de las sociedades pueden ser como las crisis de las personas. Hay veces crisis, hay crisis que son evidentes porque, eso, porque se ven inmediatamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, el duelo de una persona porque se murió de, de, de sorpresivamente un ser querido, entonces eso es inmediatamente produce una crisis emocional. O, o la pérdida de un trabajo, es, es la fecha en que vamos ya con una oficina y le dicen hasta aquí trabajo usted ya no lo queremos más, chao. Ese es un choque que genera una crisis. En un país también ocurren esas crisis que son de un momento para otro y son intempestivas. Lo tenemos muy, al, muy a la mano el ejemplo que es el, lo del COVID-19. El COVID surgió eh, digamos que en el mejor de los casos, no, 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 no hagamos de cuenta no, manipulaciones de China, sino que surgió en enero del año pasado y entonces en marzo Todas las economías del mundo estaban, estaban sumidas en crisis, todas, todas, se desplomaron todas las economías. Esa es una crisis que es intempestiva y ante la cual muchas veces no hay nada que hacer. Pues nada, no hay forma de anticiparla, porque es que nadie se imaginaba eso. Por otro lado, están las crisis que van, que van surgiendo gradualmente, piano piano van surgiendo, y la, la crisis solamente se reconoce. Es decir, hay necesidad de reconocer que hay una crisis para poderla solucionar, porque toda crisis hay que afrontarla, pero para afrontarla hay que reconocerla. Si no se reconoce como crisis, no se van a buscar las soluciones. Entonces, en el caso de las personas nuevamente... Pongo el ejemplo del alcoholismo. Alcohol, alguien, una persona no se vuelve alcohólico de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual. Es un proceso gradual. Va consumiendo cada vez más, cada vez más, cada vez se, se va haciendo la dependencia del alcohol hasta que se vuelve alcohólico. ¿Cuándo va a, solucionar, ¿cuándo va a reconocer que tiene una crisis de la persona y que va a solucionar, y tiene que solucionar el problema? El día que reconozca que es alcohólico. A nivel de los países, puede ocurrir algo parecido. Y tenemos otro ejemplo, la mano, que es el tema, el tema del cambio ambiental. Desde hace décadas se viene hablando de lo, del problema del cambio ambiental, pero como que la gente piensa que eso no es, como que, pues, qué cosa, pues, yo no sé dónde saldrá esto. Pues sí, hay una inundación por allí, hay una tormenta por allí, allí nevó en Brasil que nunca había nevado, eh, qué sé yo, pero eso son cosas que, bueno, son cosas de, de Dios, son cosas de la naturaleza. Pero. Eh, ocurre que puede haber una crisis allí, que si no se busca soluciones, pues cuando llegue la crisis el problema va a ser de talla mayor. Con este tema del, del contrato social, me parece a mí que también hay un problema, es, estamos viviendo ese tipo de problema, el de, la, el de una crisis gradual. Es una crisis que, como comenté hace un rato, en el caso de, en el caso de, de, de Estados Unidos, eh, te, hay, hay ideas, hay, hay argu, argumentos de que de, desde la década del 70. Del siglo pasado empezó a plantearse el problema y hoy en día no se está tomando soluciones. Hay gente que escribe sobre, pues muy académicos que escriben sobre el tema del contrato social. Y aquí estamos viendo que están ocurriendo marchas a nivel de todo el planeta y, como que para mucha gente, como que eso no le resbala, como que pues no encuentra. ¿Por qué razón estarán protestando los chilenos y están protestando los franceses y están protestando los ingleses y están protestando los colombianos y están protestando en Estados Unidos y protestaron los cubanos? ¿Qué elementos hay en común detrás de esas protestas, de esa inconformidad? ¿Qué hay, qué hay de común? Entonces, pues bueno, digamos que los intelectuales, los académicos están votando de corriente. Uno encuentra estudios de economistas, de filósofos, de antropólogos, de, de, de expertos en ciencia política, etcétera, pero todavía no ha tenido, digamos, como una masa crítica. De de, de poner eso como un problema en las agendas de los gobiernos, en las agendas de los estados, para empezar a, 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 a palear esa situación. Por eso, por eso decidimos bautizar el, el, con, tu, con tu aporte eh, esta, este conversatorio como Anticipando Crisis, uh -huh. porque eh, esta no nos puede coger tan con los calzones en la mano. Como nos, cogieron la, como nos cogió la COVID-19. O sea, estamos claros que estamos en ciernes de un tema que mueve todas las estructuras de la sociedad. El COVID, la COVID-19 lo que hizo fue, digamos que, darnos un spoiler de lo que puede suceder, eh, pero el spoiler ya no lo estaban dando los intelectuales. Yo no voy a atrever a leer. La página 16, bueno, no la página, sino un párrafo de la página 16 del libro de Yuval Harari, que yo adoro este, este autor, eh, antes de darle la palabra a Jorge Loza, que tiene la mano levantada. Dice: Ejércitos invisibles. Después del hambre, el segundo gran enemigo de la humanidad fueron las pestes y las enfermedades infecciosas. Las ciudades, bulliciosas y conectadas por un enorme torrente incesante de mercaderes, funcionarios, peregrinos, constituyeron a la vez los cimientos de la civilización humana y un caldo de cultivo ideal para los agentes patógenos. En consecuencia, la gente vivía en la antigua Atenas o en la Florencia medieval sabiendo que podían enfermar y morir la semana siguiente. O que en cualquier momento podía desatarse una epidemia que acabara con toda su familia en un abrir y cerrar de ojos. Estamos hablando de la Edad Media y el Renacimiento. O sea, estamos hablando de los primeros 500 años del, del, del primer milenio, del segundo milenio, del primer milenio, perdón. Eh, y no aprendimos. No aprendimos, no miramos para allá y entonces sí, a, a partir de ahí hubo muchísimas más pestes y no aprendimos de las pestes. Ahora tenemos un en ciernes un estallido social, eh, porque es verdad la, preca, la precarización del trabajo, de la remuneración, la inestabilidad del de sistema pensional. Tú hablaste, ¿Tú hablaste de, tasa, de la tasa de reemplazo. Que también me parece que es importante que lo toquemos, pero démosle sí. la palabra a Jorge. Ahorita volvemos sobre el tema. Para que después volvamos sobre el tema. Jorge, un, un placer volverte a ver por aquí. Muy buenas tardes a todos y un saludo desde Lima Perú. De bueno, la última vez que nos vemos eh, con Hernán fue cuando me tocó a mí disertar sobre el tema de la crisis en el Perú, que ya sí. eso hace más de un mes no y lógicamente pues eh, no la crisis eh, la eh, conversación porque la crisis sigue eh. así es era la antesala <laughs> la antesala <laughs> pero bueno eh, lo, lo que yo quería un poquito reflexionar y es que disculpen el punto de vista que les voy a lanzar y es que las sociedades humanas a lo largo de su historia siempre han estado manejadas por un pequeño grupo humano que se ha enquistado como el gran generador no solamente de los modelos, sino también de, las, de los conflictos. En este caso, ¿no? y un poquito mirando la pandemia desde otro ojo, venimos hablando de estas enfermedades desde hace muchísimos años. Venimos hablando también de que no son casualidad, son, como se dice, algunas intencionalidades puestas de manifiesto para tratar de ordenar las cifras. Y lo voy a poner así, las cifras. Esas que los modelos económicos han fallado hace muchos años. Y desde el Foro Económico Mundial se viene viendo el fracaso de los sistemas de financieros, de los sistemas crediticios, hoy los de aseguramiento. Y lógicamente los pensionarios, porque cada vez somos más. O sea, por más que tratemos de decir, no, estamos controlados, o sea, si yo aporto por uno y al final tengo cinco, pues resultado los otros cuatro se quedan en el aire. Y es lo que nos está pasando acá en el Perú, que conversando con gente de la Oficina Nacional de Normalización Previsional, quienes están manejando el modelo de pensiones en Perú. Pues lógicamente dicen, este el modelo no soporta, ya, ya. O sea, ya llegamos a tocar techo. Entonces hay que refundar los modelos, hay que replantear las cifras, hay que establecer los nuevos esquemas de bienestar, que ese es el, el punto crítico. Entonces, cuando tú hablas con antropólogos, sociólogos, psicólogos, de estos que están tan de moda, este, simplemente no entienden entre ingeniería, matemática y realidad porque viven nuevamente en su burbuja. Entonces, cuando tú te vas caminando por las diferentes comunidades, que no necesariamente tienen el arraigo español-castellano, me disculpas Isabel por el hecho de que hable de los españoles, pero eh, en nuestro país y en nuestros países de América Latina, no todos hablamos esa lengua y no todos entendemos el, el, el compromiso ambiental que tenemos con nuestra sociedad. Y no lo entendemos y finalmente tampoco lo respetamos. Entonces, la gran pregunta es por dónde comenzaríamos a refundar un contrato, observando que eh, ideológicamente a muchos le han lavado el cerebro, ha pasado en Venezuela, pasó en Bolivia, Chile está llorando, hoy conversaba con un colega en Argentina que también me decía, estamos por el mismo camino, ojalá que a ustedes no les vaya igual de mal. Entonces, eh, la pregunta es, ¿por dónde comenzamos? Porque encontramos una sociedad ignorante del contrato social llamado Constitución. Encontramos una sociedad ignorante, de lo cual debe ser el desarrollo a futuro que debe tener como persona y, por ende, más adelante como sociedad. Vivimos eh, en el sueño de opio de una sociedad de consumo, de alto consumo, donde explotamos el planeta, digamos que ahorita estamos en septiembre, ya nos comimos dos planetas así de rápido, dentro de poco la COP va a decir que ya subimos este, ya no un grado, porque de hecho que ya estamos cinco, peleamos ¿no? por un así, es, peleamos por unos cinco, pero ya estamos con tendencia a dos para llegar a tres. Eso es lo que se mira. Entonces, ¿cómo refundamos este contrato social necesario trabajando persona a persona? Por, que acá hay ni de gobiernos ni de estados. Esos señores no, no tienen el control. Los que tienen el control son las corporaciones, las empresas y sus intereses. ¿Cómo refundamos ese esquema cuando las empresas, en primera instancia, automatizan, eliminan a un montón de, a un montón de personas que podrían ser de utilidad y tampoco les interesa ponerlas en utility o este, reformularlas? simplemente las descartan como si fuéramos un, trato de, un trasto de, de basura. entonces, por dónde comenzamos ese compromiso social cuando los tomadores de decisiones no quieren comprometerse con el tema. y lo digo con conocimiento de causa después de haber estado en la entidad eh, de mayor relevancia dentro del gobierno, que es la presidencia del consejo de ministros. muchas gracias. por ahí va mi pregunta, hernán. Eso, eso, fue, eso no fue una pregunta, eso fue un espadazo. Pero sí. eh, está bien. De eso se trata esta conversación. Hernán, la verdad, sí, ¿por dónde arrancamos? O sea, es que es que esto es tan grande que y, y tiene tantas aristas que por dónde arrancamos. Pues la verdad es un problema muy, muy grande que no hay por dónde hacerlo fácilmente. Eh, yo creería que, eh, bueno, primero, primero eh, la referencia a la serie me parece que es muy adecuada, eh, muy oportuna, y entre otras, es, es parte los, de los factores que están alimentando la, la, la inconformidad. Eh, Michael Sandel, en su último libro, La tiranía del mérito, eh, justamente se centra en ese tema que muestra cómo Aparentemente el contrato social ofrecía igualdad de oportunidades. Uh -huh. Y esa igualdad de oportunidades en el mundo real no existen. Eh, por el simple hecho de que las universidades más prestigiosas del mundo abran unos cupos para personas de bajos recursos, no significa que estén cambiando significativamente eh, la realidad y que estén dando realmente paso a la operación de la meritocracia. Como, como, como el mecanismo de ascenso social del que hablamos hace un rato. Y cuando la gente se, se percata de eso, pues empieza a generarse eh, de nuevo unos temas de eh, inconformidad. Y para no ir tan lejos, yo creo que tenemos aquí en Colombia ese problema, lo estamos empezando a vivir. Cuando estamos viendo que... Eh, Creo que los cálculos dan como que hay alrededor de 3 millones de ninis, que son jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y muchos de ellos son gente que salió y estudió una carrera universitaria con muchos sueños y cuando salió se encontró y se estrelló contra el mundo porque no, no, hay, no hay oportunidades. Pero por otro lado, hay personas que la ven más complicada todavía cuando ven que es que las realidades son, son selectivas. En el, en el libro este que les comenté hace un rato de Hillbilly, el, el autor JD Vance comenta que él, por, por cosas del azar, tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad de la Ivy League, en, creo que fue en Yale que él tuvo la oportunidad de estudiar, y estudió derecho. Y él cuenta en alguna parte que se encontró con alguien que era conocido de él. Que había estudiado Derecho también en una universidad de menor rango. Esa persona, mientras que en Yale, eh, cada semestre iban ejércitos de cazadores de talentos desde los, los sectores más prósperos de los Estados Unidos y hacían, eh, pongamos una especie de feria. En la cual eran invitados a, a los grandes hoteles a, a comidas de lujo o a los grandes clubes a, a sesiones de lujo y les ofrecían contratos millonarios apenas habiendo cursado un primer año de derecho. Él conoce a una persona que es egresada de una universidad de menor nivel y que está trabajando en una cafetería porque no consiguió trabajo como abogado. Entonces, a ese tipo de cosas da lugar este tema de la meritocracia que no funciona, que ese, 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 ese derecho a la igualdad de la que, del que estábamos hablando. Y que en realidad no, no opera. Ahora bien, con respecto a la solución del problema, pues el comentario que, que se hace es, eh, los gobiernos muchas veces no tienen claridad sobre para dónde van las cosas, los que los tienen son las corporaciones. Y quizás también parte del problema justamente de la insatisfacción y de la inconformidad nazca de ahí y se, se haya generado esa esa animadversión en cierta medida contra contra el empresariado que muchas veces lo, se, se ve en algunos países que es muy fuerte por ejemplo en el caso colombiano es evidente es evidente esa esa esa, esa contraposición y aparentemente tiene su origen en, en las ideas de Milton Friedman cuando planteaba que el papel social del estado de perdón el papel social de las empresas era generar utilidades y entonces en esa en ese ánimo de generar utilidades eh, llegaron a extremos que, pues, que hoy en día son muy debatidos. ¿Por qué? ¿Por qué se planteaba Friedman eso? Porque él suponía que las era una, como una visión un poco moderna del, del, del egoísmo como, como base del, del bienestar común que planteaba Adam Smith. Y es un poco que las empresas cuando tratan de prosperar y de progresar... En la medida en que generan riqueza van generando empleos y van, van derramando esas esos esas consecuencias de, esos beneficios del crecimiento, esos beneficios del enriquecimiento los van de, los van derramando por toda la sociedad y la sociedad termina siendo beneficiada. Eso entró en cuestionamiento hace un rato y entonces los empresarios empiezan a dar una respuesta alternativa. No me acuerdo el nombre exacto, pero es algo así como el gobierno de las partes interesadas, algo así que lo lanzaron el año pasado antepasado en el World Economic Forum en el cual los empresarios empiezan a mirar la cosa tienen que tienen que empezar a mirar la cosa de una manera diferente incluso creo que tiene un precedente que esto este concepto de la responsabilidad social empresarial cuando las empresas ven que no solo que, que es, eh, están, en, están metiéndose en un lío tremendo y de pronto hay empresarios que sí empiezan a percibir por dónde van las aguas al, al, al río porque los empresarios tal vez son, están más alerta muchas veces que que los, mismos, que los mismos gobernantes. Entonces empiezan a, a montar todos esos esquemas de responsabilidad social empresarial y ahora no no solamente es eso, sino que, que van más allá y entonces está planteando esto desde el World Economic Forum, en el cual incluso se meten con el tema ambiental como una responsabilidad y como una cosa en la cual hay que trabajar colectivamente y dentro de esto de todos los interesados, pues están los trabajadores, están los proveedores, etcétera Es decir, es un mundo fuera de la empresa lo que empieza a importar. Entonces, las los empresarios, yo creo que sí empiezan a percibir un poco que, que hay cambios grandes que se están gestando. Yo creo que hay una respuesta evidente en lo que acabamos de ver en Colombia también. Cuando se hunde la reforma tributaria de Carrasquilla, que era una reforma que tenía eh, una aspiración de ser una reforma estructural, ¿qué es lo que ocurre en Colombia? Que lo primero que, que salen a, a, a la palestra son los empresarios a decir, nosotros estamos dispuestos a dar más. ¿Sí? Y entonces la reforma tributaria que fue aprobada ayer, pues es una reforma tributaria que básicamente va a ser pagada por los empresarios, aun cuando pues sabemos bien que eso, pues eh, la, la, los costos finalmente los asume toda la sociedad a través de, de los precios de lo, que, de lo que hagan los empresarios. Pero, pero digamos que es un poco para, para, para mostrar cómo el, ellos tampoco, no son, no son empresarios eh, estáticos, sino que son empresarios que van viendo las dinámicas las dinámicas políticas, las dinámicas sociales, y van adaptándose un poco a, a ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo, ¿cómo solucionar el problema? ¿Cómo refundar el contrato? Eh, me parece que es un tema que no ha tenido un debate suficiente. Eh, pues para empezar, ¿por porque como lo estábamos comentando hace un rato, el tema del contrato social no es un tema que esté en discusión amplia de la sociedad. No, está, no, es, no es una parte de una discusión muy amplia de la sociedad, porque muchas veces no hay la conciencia de, de, la, de las dimensiones de este problema. Comentábamos con Carlos en la reunión preparatoria cómo, cuando buena parte de, la, de las poblaciones que están marchando en Colombia en la protesta son jóvenes, pero uno veía por la televisión cuando les preguntaban, ¿y ustedes a qué aspiran?, no saben a qué aspiran. Están protestando porque están inconformes, porque están insatisfechos, porque no consiguen el empleo que quieren, porque sus estudios les sirvieron para nada, porque qué sé yo. Pero qué quieren en concreto no lo, no lo saben. O muchas veces plantean cosas que son incoherentes. O plantean cosas, por ejemplo, que van en contra de ellos mismos, como hundir una reforma tributaria que tenía unos beneficios sociales mucho mayores que, lo que la reforma tributaria que acaba de ser aprobada eso ocurre a nivel de la juventud que es uno de los de los de los, de los, de los grupos dinámicos en, en esta en esta protesta con otros grupos eh, los políticos por ejemplo muchos no están realmente eh, empapados del tema si el caso han oído o menc la mención al tema pero más allá de eso no entonces eh, incluso cuando uno mira la literatura en general eh, por ejemplo esta señora Chafik ella plantea una serie de cosas pero son como líneas generales por ahora, ¿no? Cómo cómo hacer para que para, para detener el precariato en el trabajo, por ejemplo, cómo hacer eso. Uh -huh. Es una es una, una, una situación muy compleja en parte porque porque lo que está ocurriendo con parte de ese precariato es una evolución de la tecnología que está llevando a nueva a nuevas formas de relacionamiento entre producción y consumo que no están las leyes, porque las leyes van siempre rezagadas de las, realidades, de las realidades económicas. La economía es más dinámica que las normas. Entonces, pues esos son, son, son esquemas que quedan a nivel, a nivel muy general. Pero en países, con, en países concretos como Colombia, en el cual hay unas problemáticas muy estudiadas desde hace rato, que en parte están alimentando ese problema, pues hay, hay propuestas un poco más aterrizadas. Eh, bueno, antes de pasar a esto, hay una propuesta, por ejemplo, del tema del trabajo, que es el modelo, el modelo de lo que se conoce como el triángulo de oro danés, que es el, lo que se conoce como flexi-seguridad, que es un poco darle más flexibilidad al trabajo, hacer reformas laborales de flexibilidad pero a cambio de darle unas garantías mayores a los trabajadores desde el punto de vista de capacitación para el trabajo desde el punto de vista de orientación en el momento en que se vean desempleados etcétera son, son dos, dos cosas que van, que van empatando en el cual el gobierno juega un papel fundamental y esa es una propuesta por ejemplo que al estilo de lo que hay en, lo, en el libro de Shafi, que son unas propuestas generales pero, por ejemplo, ese, ese modelo de flexiseguridad también ha recibido, ha recibido críticas de algunos otros autores, como siempre, digamos, suele ocurrir que no hay, no, hay, no hay una unanimidad, pero es una propuesta que puede ser interesante para el tema laboral. En el caso colombiano, hablar de flexibilidad pues es un poco, poco complejo, Uy. sin embargo, es algo, es algo que habría que hacer. Pero aterrizando en el caso colombiano, pues hay una propuesta muy concreta que creo que solucionaría una parte fundamental de los problemas, y me refiero a una propuesta que hizo Fedesarrollo en la cual incorpora eh, cuatro, tres o cuatro dimensiones del problema, en, 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 plantea un tema de salud, porque, porque hay, hay problemas con la salud en Colombia desde el punto de vista de la financiación y, y el acceso a, a servicios de calidad, porque... Es una cosa absurda, eh, tenemos, una, tenemos una salud universal que no la tienen los gringos, los pero pues la calidad sí es muy diferente, es muy deficiente y depende de si yo tengo para pagar una prepagada, entonces puedo tener una, una, un acceso a una mejor calidad y depende de qué prepagada sea la que tenga, entonces tengo más calidad o menos calidad. Eh, el tema de, 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 de seguridad para la vejez que es esencial, es fundamental. Nosotros estamos en peor situación que la que, de la que están viviendo las economías eh, desarrolladas. Y a propósito, tú me planteabas el tema, el tema pensional un poquito en los, en los, en los países desarrollados. Y hagamos una, una breve referencia a eso. En, en los países desarrollados, muchos de los sistemas de pensiones eran sistemas públicos y dadas las situaciones fiscales por las que han atravesado, han tenido que empezar a hacer recortes de, de este problema entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la solución que inicialmente encontraron? trasladarle el problema a las personas es decir, el Estado se quita de encima de la carga y se la, se la da a las personas ¿a través uh -huh. de qué? a través de un sistema que se, inventaron, lo, se inventó una economía en desarrollo que es Chile y son los regímenes de capitalización entonces, en el régimen de capitalización soy yo como ciudadano el que tengo que afrontar los riesgos de, de mi ahorro pensional, pero yo no tengo ni idea de riesgos, no tengo ni idea de cómo funciona el ahorro pensional, no tengo ni idea de, de, de para, para cuánto es el ahorro que necesito para mi, para mi vejez. Entonces, eh, ese es un problema grande que está ocurriendo también en muchos países y que está llevando a la insatisfacción de las personas. Pero los sistemas públicos como tal se están quedando con problemas de financiación y entonces han tenido que empezar a recortar los beneficios. Entonces, por ejemplo, en el caso de Grecia, entre el 2004 y el 2018, la tasa de reemplazo se recortó en 49 puntos básicos. Era el 100%, eran pensiones de, de, de países ricos, al estilo de los que tenemos en Colombia, en el, en el régimen de prima media, y tuvieron que bajar de 49 puntos porcentuales a la tasa de reemplazo. En Canadá le bajaron. Eh, 44 puntos en, esta, en el Reino Unido, 42 en Suiza, 24 puntos en Alemania, 20 puntos. Entonces, y en Alemania, en Alemania están 72, o sea, las tasas de reemplazo están quedando por el orden del 50% en el régimen público y seguramente van a tener que bajar, porque además hay una presión que, que comentaban ahora que es el tema del de envejecimiento poblacional. Y el envejecimiento poblacional viene acompañado de una significa que hay una mayor expectativa de vida. Entonces ahí viene otro problema de ahorro que es un problema. De actuarios típicamente y que un ciudadano común y corriente no va a entender eh, como uno, uno no lo puede entender, pero esta misma, esta publicación que estoy mirando, que es una publicación de McKinsey Global Institute, muestra que, por ejemplo, en el caso de Grecia. La riqueza, pensional, el, el, la riqueza pensional neta que tenía el sistema público de pensiones daba para garantizar 11 años de pensión de a los pensionados. Pero ocurre que la esperanza de vivir pensionado es de 24 años en Grecia. Significa que está totalmente desfinanciado el sistema y que van a tener que hacer muchos más recortes. Tomemos un país como Canadá, un modelo de bienestar. En Canadá, eh, la riqueza neta, el ahorro neto pensional, eh, la riqueza neta pensional es, da para 10 años, pero la esperanza de trabajo, de, de vivir retirado es de 21 años. Eh, tomemos Estados Unidos, por aquí está Estados Unidos, no sé dónde está. Aquí está Estados Unidos, en Estados Unidos, el ahorro, pension, el ahorro neto pensional de los sistemas públicos da para 9 años de pensión, pero la esperanza de vida de una persona retirada es de 18 años. Entonces, los problemas son realmente muy graves. Para esto para mostrar que no es solamente un país como Colombia, no, no, es, no, no son las economías en desarrollo, sino que es un problema, un problema global lo que tenemos, lo que tenemos al, al frente. Eh, volviendo al tema, entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia se está planteando eh, un esquema, porque, porque aquí es. Si bien ese, ese sistema que eso que vemos en los países desarrollados es dramático, la situación en países como Colombia es todavía más dramático y supongo que, que es un, pero un problema común en América Latina. Pero en Colombia solamente el 25% de las personas que están en edad de jubilación tienen una pensión hoy en día. Significa que el 75% de las personas de más de 65 años que ya no consiguen trabajo en Colombia, de más de 62 años, que ya no consiguen trabajo, están teniendo que caer o en una miseria absoluta o, en, o, en, o a depender de, su, de sus familias. Eh, eh, voy a veces ocasionalmente a un pueblo por acá cercano a, a una finca de recreo y voy ocasionalmente también a un ancianato que hay allí, que es un ancianato público y. Trato de colaborar con algo y la otra vez quedé aterrado de, de, de cómo la gente deja a los ancianos votados, los deja tirados, porque es que no tienen forma de sostenerlos. Entonces, hay muchos de esos ancianos que tienen allá que no tienen, no tienen parientes, no tienen porque nadie, porque nadie responde por ellos. Entonces, por ejemplo, aquí se está haciendo una propuesta de cómo poner una, una renta básica equivalente a la línea de pobreza de Colombia para toda la población mayor de 65 años que no haya logrado. Tener el ahorro suficiente para obtener una pensión, bien sea en el régimen público o en el régimen de capitalización. Eso sacaría inmediatamente de la pobreza a todos los ancianos, a todos. Y para tener una referencia, Colombia tiene una tasa de pobreza de la edad, de la población vieja, del 44%, que duplica la media de América Latina. Entonces, son medidas de ese estilo, son medidas que son do dolorosas, porque. Como dice la, la frase de economía 1, no hay almuerzo gratis. Entonces el claro. tema es, esto suena muy bonito, pero el problema es cómo financiarlo. Entonces son elementos, son, digamos que para respuesta a, a la pregunta, el tema es, es un tema que está en discusión. Hay algunas propuestas concretas por países, como el caso de Colombia, pues ahí también el tema de... De aportes a salud, cómo funcionaría, cómo se, cómo se le eliminan cargas a la, a la nómina y se transfieren al Estado, etcétera. Pero todo eso implicaría mayores ingresos para el, que el Estado tuviera, pudiera contar con mayores ingresos para poder financiar todo ese tipo de cosas. Y pues ese es el problema, el nudo gordiano que se, que se viene encima. Pero yo creo que ante una inminencia de una crisis devastadora como la que podría eh, generar una situación de un contrato social no atendido, la sociedad tendría que tomar unas medidas eh, que no soñaría en, otra, en otros escenarios, diría yo de esa manera. Simplemente yo creo que ese, las, las propuestas concretas habrá que, que, que aplicarlas en algún momento determinado, pero más vale tener alternativas como pensadas, razonadas, y no tener que dar eh, soluciones de, digamos, intempestivas y por salir del paso que muchas veces terminan empeorando los problemas antes que, que mejorarlos y eso nos lleva al, al comentario final de que lo que estamos es ante un escenario de una crisis social cierto o un riesgo de crisis porque no ni siquiera es social sino que tiene muchas aristas pero el riesgo de crisis aparece en el escenario en el escenario de análisis que digamos que era el, el motivo básico de, este, de esta conversación, era eh, anticiparnos a una realidad que está eh, evidente en todas las sociedades, que puede demorar el estallido, las medidas paliativas y las acciones entre la universidad, la empresa y el Estado, eh, a, a hacer reformas tributarias. Eh, parciales, eh, finalmente Ulrich Beck tenía un que es un sociólogo que estudiamos mucho, quienes trabajamos en los temas de riesgos. Eh, decía que nosotros pasamos de tener una sociedad basada en estructuras, ¿cierto?, a una sociedad Colombia 2, Chile 0. Venga, qué, buena, qué, qué buen aviso es. Eso ya, ya, ya me informó el primer gol. Qué bien, qué bien. No, no. Pero el no Primero se me eso. pasó. Se ¿Te, te pasó. Claro. <laughs> Por Dios, qué bueno. Eh, en ese sentido, cuando se colapsa en la estructura, la sociedad basada en estructuras y aparecen las sociedades líquidas de las que hablaba Sigmund Baumann, eh, en donde todo es fluir, fluir todo, entonces pasamos de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento pero nadie tiene un conocimiento profundo nadie aborda el conocimiento desde lo profundo sino que todo es sobre lo superficial y eh, eso de eso no nos pueden a, tildar en conversatorios eh, de hecho creo que parte de nuestro aporte a la sociedad eh, no solamente en Colombia sino en América Latina que por eso invitamos a, a, a personas de diferentes latitudes en América Latina, es poder hablar en un espacio de una hora, que ya se nos está agotando, de una hora y media, eh, a profundidad un tema y, y sobre cuatro o cinco pilares de una conversación desarrollarlo. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para finalizar, todavía tenemos cuatro minutos y ahí está Hernán para para que puedan dialogar con él antes de que cerremos esta conversación, que bueno, con Colombia 2, eh, Chile 0, eh, la sacamos del estadio. Sí, pero mira que lo que estás comentando es otro, es otro elemento que, que no, hemos, no hemos mirado y es esa crisis a dónde puede llevar. Y esa uh -huh. crisis ya, ya está teniendo manifestaciones, que es lo, lo más interesante y preocupante. Y esa es buscar salidas eh, políticas diferentes a las que se vienen eh, implementando en los países. Eh, es un hecho que, que hay una pérdida de confianza en los gobiernos, es un hecho que hay una pérdida de, de confianza en los políticos. Eh, hay sociedades que están muy polarizadas. Muy, muy polarizadas, incluso las economías desarrolladas. Eh, el, libro de Baner, el último libro de Banerjee du Flow, que se llama Buena economía para tiempos difíciles, arranca hablando del tema de la, de la polarización en Estados Unidos y es sorprendente los niveles a los que está llegando. Por ejemplo, al punto de que un, los demócrata, un demócrata puede ver con, con malos ojos que su hijo se enamore de una republicana, por ejemplo. Está cayendo en esos extremos. Está resurgiendo el nazismo, los nacionalismos, la xenofobia y por encima de todo está surgiendo, resurgiendo el populismo y lo estamos viendo en Europa lo estamos viendo en Hungría lo estamos viendo en Inglaterra el Brexit es, es, es explicado eh, muchas veces por el tema del populismo hay trabajos que muestran cómo las votaciones en el, para el Brexit se dieron las votaciones en contra de, de, pa, pa, pa a favor de salir de la Unión Europea en su mayoría se dieron en, en regiones que estaban eh, en contra de o que habían sido damnificados o afectados por política, por las políticas públicas y había un grado alto grado de, de, de insatisfacción eh, lo hemos visto eh, pues eh, en Francia movimientos populistas fuertes en, eh, en muchos países y ni hablar en, en América Latina en América Latina estamos viendo también un resurgir del populismo porque aparecen aquellos eh, líderes que actúan como los profetas del bien, como los que van a ser los salvadores, etc. Y la gente, ante la, ante la, ante la ausencia de liderazgos en, los, en muchos de estos movimientos, pues terminan acogiéndose a esas, a esas, a esas soluciones que, que terminan siendo irreales. Lo vimos con Trump en Estados Unidos, cómo mucha gente eh, se aferró a cosas como que él planteaba y terminaron, te, terminaron con, que, con que Trump no hizo mucho o, o no hizo nada en, en varias materias de las que estaban planteando esas, esas inquietudes. Entonces, ese es otro riesgo que se puede vivir, en el, que, en el que pueden caer los países y posiblemente con las experiencias que tenemos, digamos, si, si miramos el, el modelo lo, ocurre, lo que ocurrió en Venezuela, pues la situación puede realmente ser eh, muy dramática si no, si no hay líderes que sean capaces de, de realmente orientar las, 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 eh, el malestar social y darle soluciones a los problemas. En vez de eh, terminar haciendo políticas que no son consistentes, que son eh, llevan a los países al fracaso. Por ejemplo, eh, romper la, la independencia del banco central para poder financiar gasto público a través de emisión monetaria, ese tipo de cosas, pues que suenan muy bonitas, pueden terminar eh, llevando a un país a la bancarrota. Eh, yo pienso que el tema, los caudillismos, los caudillismos siempre han llevado a la debacle. Eh, desde Roma hasta hoy estamos, estamos eh, llenos de muestras de que los caudillos son un, una solución transitoria, que simplemente es un paliativo a problemas estructurales. Que nunca se resuelven. Y los caudillismos en América Latina, pues ya sabemos cuál, cuánto daño han hecho en República Dominicana, en, en, en México, en, en Venezuela, en Colombia, en, eh, en Argentina, en muchas partes, eh, los caudillismos nunca han sido buenos. Eh, la promesa es de 5 a 6 y media de la tarde. Yo quiero invitarlos a todos. Eh, hoy hablamos de la crisis desde el contexto, desde el contexto en lo que tiene que ver con el concepto social, pero los invito para que dentro de ocho días se conecten para ver la crisis desde lo intestino, cómo liderar y cómo desde las organizaciones se puede hacer gestión de crisis. Nos Parece que eh, es un continuo bien importante. Venimos de hablar de riesgos legales, hoy hablamos sobre contexto social, la próxima semana vamos a hablar sobre eh, gestión de crisis. Nos va a acompañar Beatriz Acevedo Arenas, una comunicadora que además tiene una experiencia enorme en el manejo de equipos de crisis porque durante más de 20 años eh, acompañó a una de las grandes corporaciones en Colombia, que es Grupo Nutreza, en el tema de gestión de crisis y es consultora de muchas empresas en ese, tema, en ese tema. Y vamos a hablar entonces con Beatriz, vamos a aprovechar ese conocimiento profundo que tiene ella del de tema de gestión de crisis y vamos a poder conversar con ella una hora y media. La invitación es a que nos acompañen. Eh, eh, Jorge, gracias por tu intervención, hoy estuvieron muy calladitos todos. Pero ya saben que esta es la casa de ustedes y que eh, nos encontramos todos los jueves de 5 a 6 y media de la tarde en conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Hernán, como siempre, gracias por tu generosidad, por tu conocimiento, por tu amplitud de criterio, por tu paciencia, por tu devoción en el estudio. Y, y no, no dejes de hacerlo, por favor, porque iluminas <laughs> esta casa con ese conocimiento. Eh, no, es muchísimas muchas gracias. gracias. Eh, despide, Hernán, y ya cerramos la, la sesión de grabación. Carlos, para mí es un gusto y tú sabes que me enriquecen en este tipo de, de formatos y me parece muy, muy interesante la labor que se desarrolla y los temas que han tratado. Lamentablemente hay ocasiones en que no puedo asistir a ellos, pero siempre trato de hacer el esfuerzo y es parte de mi agenda. Muchas gracias, Hernán. Entonces, bueno. A todos, muchísimas gracias a Javier Mezquida que nos acompañó, eh, a Yolima, a Nubia, a Javier, a Jorge. Eh, muchísimas gracias por su compañía. Sabemos que se conectaron desde República Dominicana, desde Perú, había gente desde España y desde Argentina. Y eh, esta es la casa de ustedes, ya lo saben. Muchas gracias, que tengan una muy feliz noche. Recuerden, esta pandemia no se ha acabado. Y tenemos que seguir cuidándonos. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego para todos.